El partido del domingo es una buena oportunidad, ¿no? Para empezar a ganar fuera de casa y para dar también un golpe encima de la mesa ante un posible rival directo. Bueno, yo creo que es un buen partido, un partido ante un excelente rival, un rival con buenos jugadores individualmente y muy bien trabajado a nivel colectivo por un cuerpo técnico que ya lleva tiempo en el club. Rival que el año pasado hizo una excelente temporada llegando a semifinales en playoff, así que bueno, es un escenario bonito para ir con nuestras ideas a hacer un buen partido, a competirlo y a intentar dar un pasito más en ese partido de fuera de casa y poder en definitiva hacer todo lo posible para estar cerca de traernos los 3 puntos. Hola José, ¿le das especial importancia a los duelos directos? El año pasado fueron una losa finalmente esos duelos ante los 4 o 5 rivales directos que os pudieron dejar fuera. No, no le doy importancia. Le doy importancia a sumar puntos, sea contra el rival que sea. Al final hay 19 equipos en el grupo. Contra todos los equipos, si ganas son 3 puntos, si empatas son 1, si pierdes te llevas ninguno. Así que lo que me importa es que seamos capaces de competir bien cada semana y al final conseguir estar cerca de traernos 3 puntos, independientemente del rival que sea, porque no valen más los puntos contra el Logroñés que contra otro tipo de rival que en teoría pensemos que no va a estar arriba. Hola José, quería hacerte una pregunta doble. ¿Le encuentras explicación al arranque malo que han tenido ellos? También le ha pasado al Burgos, lo cual demuestra la dificultad de la categoría. ¿Y el hecho de encajar gol en los últimos partidos hace que en la semana de trabajo haya una atención especial por lo mucho que implica el tener la puerta a cero? Bueno, a la primera, la única explicación y la que yo creo es que ganar un partido cuesta un mundo y ganar partidos le cuesta a todo el mundo. Le cuesta a los equipos en teoría que tenemos que estar en la parte alta de la clasificación y le cuesta a los equipos del resto de la clasificación. No es fácil conseguir 3 puntos, aunque pensemos o mucha gente piensa que en teoría por tener cierto presupuesto, por tener ciertos nombres en ciertos jugadores, se gana fácil y esto es muy complicado, sacar los 3 puntos cada semana y por lo tanto esa es la principal explicación para mí. Y en cuanto a los goles encajados, todas las semanas estamos trabajando en situaciones tanto ofensivas como defensivas. Sin hacer por ahora hincapié en una especial manera de encajar los goles, porque prácticamente todos han sido distintos. Ha influido mucho también la ejecución del rival y el talento del rival para hacer esos goles. Le doy casi más un porcentaje más alto a ese acierto del rival que a los errores que hayamos podido cometer nosotros en esas acciones. Pero un poco el trabajo va todas las semanas encaminado, hay una parte encaminada al trabajo defensivo y otra parte encaminada al trabajo ofensivo y ahí insistimos siempre todas las semanas, encajemos o no encajemos más. Hola mister, estamos en directo para Radio Marca, quería hacerte 2 preguntas. La primera, desluce, no sé si el calendario que sea en la jornada 4 este partido que quizás más adelante y con el final más cerca podría tener todavía más atractivo y el comienzo del propio Logroñés. Quería preguntarte qué destacas de ese equipo y la segunda, habéis jugado contra 3 equipos vascos, ahora llega otro perfil de equipo, ¿cambia mucho o aquello de los equipos del norte o medio norte ya desapareció y sus especiales características? Bueno, en cuanto al calendario, prácticamente siempre tengo la misma opinión. Al final hay un sorteo, los partidos salen y tampoco hay que darle más vueltas. Otros pensarán que a lo mejor este tipo de partidos en este inicio de calendario puede ser más positivo, otros piensan que no tanto. Bueno, ya está, hay que enfrentarlos y hay que competirlos y punto. En cuanto a la situación de pasar de esos equipos vascos ahora pues a jugar
primero contra Logroñés, después Unionistas. Bueno, creo que lo más diferente que nos pudimos o nos podamos encontrar es Amorebieta con el resto. Creo que la idea de Amorebieta sí que es un poco de juego más directo, de segunda jugada prácticamente en cada momento de partido. Pero como hemos podido ver, Real Unión opta si puede y el rival le deja por combinar, Atleti B opta por combinar, Sanse opta por combinar, Leioa también. Y ese es el estilo que vamos a tener ahora un poco con Logroñés. Unionistas igual se asemeja, si siguen con la idea del año pasado, se asemejará más a Amorebieta que lo otro, pero yo creo, lo dije al principio, antes de empezar la temporada, creo que ese fútbol tan directo, tan agresivo en cuanto a segundas jugadas, en cuanto a duelos, en el País Vasco ahora ha disminuido esa idea y los equipos, si pueden, optan por la otra, aunque al final tú tienes que ganar duelos de una manera o de otra para poder ser superior al rival. José, a esta cultural le va a interesar a veces fuera.